Buenas noches, Henry, ¿cómo estamos? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están esos ánimos ahora? ¿Cómo están? Todo bien, ya listos para seguir aprendiendo. Excelente, qué bueno, qué bueno. Vamos a ampliar esto. Bueno, ya tenemos varios, Eduardo, ya está Nadime, Juan José. Bien, ya estamos varios. Bien, buenas noches, gusto de volverles a saludar a cada uno de ustedes. Esperando que esta sesión pues sea de provecho. Quizás al principio no les decía mi nombre. Mi nombre es José Alfredo Fernández y vamos a trabajar otra sesión más, ¿verdad? Hola, buenas noches. Buenas noches. Rosa Torres, gusto saludarle. Gracias, igual. Veo su rostro, sí, ¿verdad? En sentido de no activar la cámara, ¿verdad? Qué bueno, me da un gusto saludarlo, oiga. Gracias, igualmente. Gracias. Bien, el día de la clase que tuvimos ayer, ¿podría alguien darme alguna información de qué estuvimos trabajando? ¿Qué era lo que más nos pareció fácil? ¿Qué era lo que se nos dificultó bastante? Porque estábamos viendo la parte de sustituir. Y en ese punto hablaba también con el grupo anterior y es importante reconocer algo. Bueno, podemos utilizar el hecho de manejar sustituir, ¿verdad? Igual sustituir como referencia, documento, texto actual, texto nuevo, y si hay pues algunas repeticiones hay que hacerlo. Tenemos también, aparte de la función sustituir, tenemos la función reemplazar, ¿verdad? Entonces, lo que nos permiten es reemplazar, pero en una nueva celda, ¿de acuerdo? Una nueva celda quiere decir de que si nosotros tuviésemos una base de datos de al menos unos 100 o más registros, quiere decir que estar eligiendo uno por uno para irlo sustituyendo sería bastante tedioso. Sin embargo, el hecho de que algunos trabajen las hojas de cálculos o algunas aplicaciones que les hacen para trabajar en diferentes lugares, quiere decir que ya les dan las hojas ya definidas, terminadas. Entonces, la manipulamos al estilo usuario, ¿verdad? Usuario final o como un operador. A menos que ustedes estén constantemente modificando y creando alguna herramienta para facilitar el tratamiento de información en su empresa. Entonces, el sustituir podemos hacerlo considerando un rango más amplio, pero tendríamos que introducir una nueva columna, ¿de acuerdo? Introducir una nueva columna para que posteriormente eliminemos la columna de la cual estamos haciendo las sustituciones. Dicha columna que ingresáramos va a tener todos los datos modificados. Pero estamos hablando ya de al menos una cantidad de registro en la cual va a ser bastante tedioso uno por uno. La otra sería reemplazarlo, pero generalmente las personas lo que hacen cuando se refieren a bases de datos utilizan la herramienta buscar y reemplazar, ¿sí? Con control V. ¿Cuántos de ustedes utilizaron buscar y reemplazar en Microsoft Word? Si han trabajado en Microsoft Word, ¿cuántos de ustedes lo han trabajado? ¿Han utilizado esa herramienta? Buscar y reemplazar. ¿Cuántos? Yo lo he ocupado. Yo también. Bien. Excelente, Fabricio. Buenas noches, Alexander. Buenas noches. Entonces se nos hace más fácil utilizar la herramienta. En esta sesión, también preguntarles cómo estamos con el avance de la plataforma.
Quiero escuchar opiniones. ¿Cómo estamos con el avance de la plataforma? Yo ya terminé la sesión 1, todos los cuatro ítems. Excelente, sesión 1 finalizado. ¿Qué más? Yo estoy a punto de terminar la sección 2. La sección 2, van avanzando rápido, no se me vayan a retirar antes del tiempo. ¿Qué más? Fabricio, ¿cómo estamos? ¿Será que no escucho, Fabricio? ¿Cómo estamos con el avance de la plataforma? Pues me he quedado en el 2.4. En el 2.4. Ya para pasar al examen de medio curso. No, hombre, espérese, hombre. Entonces, ¿qué sigue esta clase? Esta clase la van a responder rápido, entonces. Dime, ¿cómo estamos? Sí, yo estoy a punto de terminar ya la 2. Excelente, Nadine. Gracias. Excelente. Bien, voy a verificar una información también que les quiero pasar. Permítame, antes de pasarles información. Vamos a ver, tablas, lectura. Permítame, solo estoy buscando un archivo. Vamos a ver facturas. Ok, aquí lo tenemos. Bien. Okay, permítame. Mi amor, no seas así. Hoy sí. Bien, entonces, vamos a ver esta parte. Versión, funciones. Permítame. Le estoy presentando el ejercicio de validaciones. Hola. Sí, sale validación con función buscar B, dice en el título. Sí, ok, aquí estamos. Bien. Fíjense de que según el contenido que tenemos que trabajar en esta sesión, es este, ¿verdad? Yo creo de que algunos dicen vamos a seguir con validaciones. La verdad que validaciones es una herramienta más que importante, porque podemos utilizar las validaciones con ya sea cualquier función que podamos trabajar. En este caso, el objetivo de este contenido es que ustedes vuelvan, ¿verdad? Vuelvan a trabajar, pero que en verdad manejen el término de validaciones de datos, y en este caso va a ser con la función buscar para elaborar facturas. Hoy vamos a trabajar un ejercicio de que vamos a trabajar una factura, vamos a aplicarle todos los detalles a la factura y al final se puede guardar como una plantilla. En el texto que ustedes han venido trabajando en la plataforma, tenemos esta información, la lista de validaciones de datos con la función buscar V, ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Si combinamos esta herramienta con la función buscar V, podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. Por ejemplo, en una hoja de Excel se tiene información sobre diferentes clientes, artículos, y ubicados en una base de datos. Para ello, según esta parte, primero debemos de crear las listas de validaciones con los códigos de clientes y artículos, ya que son los datos de la primera columna de la base de datos. Primera columna de la base de datos. Bueno, entonces basado en eso, aquí hemos diseñado un pequeño ejercicio
con el nombre de lista validaciones función buscar V. Y si ustedes pueden observar acá, tenemos el código del empleado y tenemos algunos datos que queremos identificar en nuestras tablas. Luego aquí en buscar V tenemos una explicación. Tenemos la tabla de vendedores y tenemos una tabla de productos enero hasta un promedio de venta. Entonces, en esta partecita tenemos la sintaxis acerca de una de las herramientas que ustedes van a poder utilizar, ¿verdad? Que es CERROR. CERROR. Entonces, la sintaxis de esta función es: existe un value que es obligatorio, un valor que es obligatorio, es el argumento donde vamos a buscar el valor, ¿verdad? Y vamos a buscar si hay un error, ¿verdad? Que es el, es obligatorio también y nos va a devolver, en este caso, devuelve la fórmula si valora o evalúa que tenemos un error. En este caso se evalúan los siguientes errores: no aplica, un valor, referencias, números vacíos, hay datos o hay información nula. Eso es con relación a esto. Y aquí en mi derecha tengo unos pequeños ejemplos, ¿verdad? Si error entre A2 sobre B2 es igual a error en el cálculo. ¿Pero qué quiere decir? Que comprueba si hay un error en la fórmula en el primer argumento. Divide 210 entre 35 y no encuentra error, lo devuelve el resultado de la fórmula. Es decir, hace una división de acuerdo a los datos que se han metido y no presenta ningún error. En cambio, hay una función, si el denominador es, el numerador es menor que el denominador, pues teníamos otro error. El otro que tenemos aquí es igual si el error de A3 entre B3, ¿qué es lo que va a mostrar? Va a comprobar si hay un error en la fórmula en el primer argumento. Divide 55, que es el dato que está en esa celda, entre 0. Encuentra un error de división, error en el cálculo. Mira el error que le aparecería. Entre 0 y devuelve valor si error. Quiere decir que no es posible, ¿verdad? Luego tenemos una información que es la sintaxis sobre la función buscar V. En este caso, la función buscar V, bueno, el objetivo de presentarles esto es porque si tomamos el asistente, cuando estamos utilizando el asistente, se nos hace bien fácil identificar qué valor estamos buscando. Si el valor buscado, la matriz, cuál va a ser, el valor de la columna, el número de columna y lo que es el valor ordenado. Pero en este caso también es necesario que lo conozcamos. ¿Por qué es importante conocer la sintaxis? Bueno, en este caso Excel nos permite que nosotros utilicemos sintaxis y utilicemos los asistentes con las funciones que tiene. Para tal caso, cuando se utilizaban los comandos MS2, alguno de ustedes que trabajó la comandería desde MS2, del sistema operativo modo usuario, pero no Windows, sino modo MS2, modo consola, ahora modo comando anteriormente. Entonces, había necesidad de conocer las sintaxis. Si nosotros queríamos renombrar, queríamos crear escritorios, queríamos mover, queríamos editar, queríamos eliminar un archivo, queríamos ejecutar un proceso por lote. Entonces, era necesario conocer la sintaxis de los comandos. En este caso, tenemos el valor buscado sobre la función buscar V, que puede ser una celda, que la vamos a utilizar como una celda input,
Y ese ejemplo lo miramos cuando teníamos tipos de datos que eran variables constantes. Entonces, cuando en celdas utilizamos variables, datos variables, pues quiere decir que nosotros lo cambiamos en cierto momento, o si son variables, se mantiene hasta que finalice una ejecución. Luego tenemos aquí el buscar matriz, seleccionamos el rango. Los rangos pueden ser dentro de la misma hoja, pueden ser dentro de otra hoja, de acuerdo a lo que estamos buscando. Y el indicador de columna. Es importante reconocer esta parte del valor de columna, ¿verdad? Que es el que queremos obtener según el resultado. Las columnas se cuentan de izquierda a derecha, de forma que la columna de la izquierda, lo que está a su derecha, es la 2 y así sucesivamente. Luego le sigue la 3, la 4 y pues de esa manera vamos a ir determinando cuál es la columna 1, cuál es la columna 2 y cuál es la columna 3. Aquí hemos hecho un pequeño ejemplo acerca de la función buscar V y acerca de utilizar una celda de entrada. Si ustedes pueden observar, tenemos valores en orden vertical, como lo son los artículos, los setup, ¿verdad? Y lo que es el precio. Entonces, se me hace más fácil identificar, buscarlos por medio de artículos que buscarlos por medio de stock o precio. En ese caso, si ustedes pueden observar, hemos hecho una simple validación, ¿ya? Para no estar escribiendo una opción a cada momento, elegimos una lista de validación, tomamos el rango desde la E25 hasta la E29. Luego, lo marcamos en validaciones y ahí tenemos ya nuestro rango almacenado. Luego, según la fórmula, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿cuál va a ser el valor buscado? Va a ser el dato que tengamos en el 25. ¿Cuál va a ser la matriz en donde vamos a buscar ese resultado que queremos encontrar de acuerdo a lo que estamos pidiendo? Vamos a elegir la matriz. De esta manera. Y luego buscamos el número de columna. En este caso, si este es mi columna 1, esta es mi columna 2 y esta es mi columna 3. Entonces acá vamos a hacer una búsqueda y decimos camisa. Y camisa, si podemos observar, dice que cuesta $50. Yo siempre acostumbro a utilizar lo que es esta fórmula, lo que es esta herramienta de marcar los precedentes, para ver de dónde me vienen los datos que estamos buscando, ¿verdad? Quiere decir que camisa está en esa columna y nos muestra ese valor. Fíjense bien, la dirección está en ambos sentidos, para el precio como para el producto, y viene justamente desde camisa. Ahí introducimos nosotros el valor en artículo, en la C25, y luego pues en la celda C26 ocupamos la fórmula buscar U. Busca la C25, presionamos aquí F2, vemos cuál es lo que es la matriz a buscar, ¿verdad? Que es esta. Luego vemos el indicador de columna, que es la tercera, y vemos ordenado acá, ¿verdad? En esta parte que va a ser 0. Esa sería la aplicación de la fórmula aquí en precio. Ya no vamos a buscar camisas, sino que vamos a buscar zapatos, y podemos observar que zapatos nos lleva a la columna 3, ¿verdad?
y nos muestra el valor de 40. Ese es con relación a buscar Uber. En la información que ustedes vieron en la plataforma, ¿les aparece buscar H? Pregunto, ¿encontraron buscar H? En buscar H, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es la dirección específica que estamos buscando con el buscar H? Lo mismo que Google, es un horizontal. Dígame. Hola. En buscar V, ¿qué buscamos? En buscar H, ¿qué buscamos? En buscar V buscamos en base a filas y en buscar H es en base a columnas. Veamos de nuevo. Fíjense bien acá. Zapatos, no los tengo. Miren, ¿en qué columna lo voy a buscar? Acá. Voy a buscar en la tercera columna. Tercera columna. ¿Qué posición tenemos? Un ejemplo, las camisetas. Es el valor, es el dato a buscar. En ese caso, como la lista de validaciones está en filas para abajo. Así es. Y de ahí tenemos los valores a la derecha. Y en el buscar H es en las columnas que tenemos los valores a buscar y va buscando en las filas para abajo. Sí, veamos la sintaxis para esta fórmula. Observemos. Valor buscado, matriz, indicador de columna y ordenado. Vamos ahora a la siguiente. Vamos a buscar H. Para poder utilizar buscar H, debemos entender también la sintaxis. Y vamos a introducir correctamente, como con cualquier fórmula de Excel o función de Excel. La más mínima desviación generará un mensaje de error si estamos buscando una celda que no existe, una fila que no está dentro del rango que hemos seleccionado. Sin embargo, una vez que hayamos comprendido los elementos, es bastante fácil aplicarlo. Bien, ahora vemos acá, buscar H. Valor buscado, fíjense bien, presionamos F2. Valor buscado, el C42, vea dónde está el C42. ¿Cuál es la matriz? ¿En dónde la vamos a buscar? ¿Cuál es el indicador de fila? Estamos buscando zapatos, ¿verdad? Zapatos, vamos a ver algo acá. Zapatos, ¿qué dice acerca de zapatos? ¿Cuánto dice que valen? Primera, segunda, tercera, $40, zapatos, ¿ya? Fíjense bien en qué fila estamos buscando. 1, 2, 3. Y en este caso, el valor de 0 como ordenado. Entonces, aquí si logran observar ustedes, lo que yo hice es utilizar los valores, los datos en estas posiciones y los transpusimos aquí, ¿no? Los transpusimos acá de manera que actuara la función buscar H. Ahora tenemos este pequeño ejercicio. Vamos a hacer una consulta de datos con esas tablas. Tenemos ahí los códigos A009. Cuando buscamos el código A009, estamos diciendo que también por medio de él vayamos a buscar el DUI. Por medio de él también le decimos que nos dé los datos de enero, que nos dé los datos de producto y que nos tire un promedio de venta de este código del empleado. Vamos a analizar lo que es las tablas.
¿verdad? Si ustedes observan, tenemos como el código en la primera columna. ¿Qué pasaría si quito esta columna y inicio con código? Tenemos producto, los diferentes meses y el promedio de venta. En esta parte de vendedores, tenemos nomás lo que son los códigos. Tomamos el de la pierna. Luego, si podemos observar acá, hemos generado ese pequeño, esta pequeña aplicación de búsqueda. En este caso, observe las fórmulas que estamos aplicando, hacen referencia a la B5. Veamos lo que estamos buscando. Aquí lo buscamos en la tabla vendedores, columna 4. Aquí lo buscamos en la tabla, en tablas, así se llama la tabla. Estamos buscando la columna 3 y estamos buscando la columna 13, siempre de la tabla. Veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos acá una validación, una lista desplegable y deben estar validadas. Ahora, ¿de qué manera hicimos esta validación? ¿Cuándo es que utilizamos el igual indirecto? ¿Cuándo utilizamos que vamos a evaluar y decimos igual indirecto? Vamos a ver. Cuando hemos designado un nombre para el rango de celdas. Hemos designado un rango. ¿Qué significa la función indirecta? Hola. La función indirecta es, bueno, nos devuelve un valor de un rango designado. Que ya sea que ya le pusimos un nombre o ya lo hicimos en una lista. Sí, nos devuelve un valor basado o tomando en cuenta una referencia. No lo hacemos de manera directa, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando hacíamos eso? Que utilizábamos el estilo A1 y el estilo F1, C1, que significa fin de la columna. Este dato que tengo acá de las 9, viene de haber introducido, en este caso el DUI, viene del código del empleado, y luego se referencia a una tabla. Pueden observar la tablita, ¿verdad? Este dato dice que lo absorbe desde una tabla. ¿Cómo se llama esta tabla donde está tomando los datos? Vale, dejamos acá. Aquí en validaciones, nos vamos a datos, nos vamos a validaciones y como ya tenemos almacenado el código, simplemente lo escribimos. En esta parte, lo que hicimos es aplicar el buscar V. El buscar V, valor buscado va a ser esto. ¿Cuál va a ser la matriz que tenemos? Fíjense bien. Tenemos esta parte, ¿verdad? Que es la matriz, que es esta tabla que tenemos de vendedores. Tenemos el indicador de columna, que es la número 4, y como ordenamiento 0, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es esto. Buscamos la A5, y la A5 dice que este dato está en una tabla. Veamos enero, ¿dónde está enero también? Dice que el dato de enero lo está absorbiendo de una tabla. Miren. Vamos a ver ahora el dato que tenemos en la E5, que son proyectores, y vemos la fórmula y ahí están.
Cuando se manejan las bases de datos, hay llaves primarias y hay llaves secundarias. Cuando se manejan bases de datos, deben haber campos no repetitivos, deben de ser únicos, pero debe de haber un campo al menos que tenga relación. De ahí que depende el nombre de bases de datos relacionales, ¿verdad? Que va a depender de la relación de un índice, de una llave primaria. Entonces, basado a eso, hemos hecho este ejercicio. Observen, tenemos el DUI, ¿de dónde me está hablando DUI? ¿Dónde me está jalando cada uno de estos valores? Entonces, si vemos, están vectores, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Si tenemos un código A009, vamos a ver si ese es el resultado que me está dando. De 54, es A006. Veamos el A006. ¿Qué dato me está tirando? ¿Es este dato o es este dato? 34, 535. Y luego, por medio de este mismo dato, estamos pidiendo que nos muestre de la otra tabla que está tomando este dato. Que como dato de entrada de 5, y en la tabla vamos a buscarlo. Y la columna va a ser la tercera. ¿Cuál decía que era? Primera, segunda, tercera. ¿Cuál es el resultado que teníamos? De la A006 teníamos teníamos 445. Y así sucesivamente, si ustedes pueden observar, tomemos un dato de una tabla, luego tomamos otro dato que corresponde a otra tabla, ¿verdad? Tenemos un promedio. ¿De dónde se obtiene también este dato? De la relación que existe en mis tablas. Entonces, así estamos organizados con respecto a esta tabla. Venimos y le damos la A9, nos muestra los valores que lo representan, nos muestra el A3 y nos va mostrando cada uno de los datos, ¿de acuerdo? Que los está absorbiendo de estas diferentes tablas. ¿Comprendemos hasta el momento esa partecita? ¿Hola? ¿Cuántos de ustedes dicen? Todo claro. En su casa para salir de la duda y que cuando les da error vuelvan a intentarlo, introducen la fórmula, la función, hasta que les sale el ejercicio, se siente satisfecho. Ahora nos vamos a ir a un ejercicio. Podemos ver esta tabla, ¿verdad? Les estoy mostrando una tabla. ¿Cómo más o menos funcionan estas aplicaciones? Yo les decía con antelación que Excel ha sido uno de los programas de hojas de cálculo que ha sido más utilizado, ¿verdad? A la par venía el trabajo de la programación. Entonces acá hacemos un ejemplo donde tenemos código, ¿verdad? El código, ¿dónde está el código? Lo tenemos acá. Tenemos el producto. Lo tenemos aquí también. Tenemos la existencia inicial, que es con lo que vamos a iniciar este año. Tenemos el precio unitario, la existencia. Y tenemos lo que es el precio. ¿De acuerdo? Y en esta parte tenemos existencia actual. Y luego tenemos la compra y luego tenemos la venta. Si tenemos nuestro inventario, de repente teníamos unos 20 quintales de hierro de media. Y de repente yo voy a ver la bodega y me doy cuenta que un ejemplo de 20 quintales solo tengo 20 quintales.
pero me voy a ver la factura si no veo facturas ahí. ¿De acuerdo? No veo clientes. Tampoco veo ventas. Entonces, si no aparecen esos movimientos, yo comienzo a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a bodega y verificamos qué es lo que está pasando. Y alguien dice, no, mire, vino un camión tal día o tal fecha, subieron un hierro, me dijeron que no lo íbamos a contar porque era una orden que venía de arriba. ¿Verdad? Hay libertad para sacar lo que ustedes quieran mientras no informe. Entonces, vamos a hacerle caso a este. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona el término compra-venta con la existencia? Vamos a ver cómo que funciona, cómo creen ustedes que funciona esta parte. Hola. Vamos a hacer de caso que estamos trabajando nuestro inventario. Y partimos de nuestro inventario para ir tomando en cuenta las ventas que vamos a hacer, las compras que vamos a hacer, el inventario actual con el capital que deberíamos de tener, el capital que teníamos menos la nueva compra, la existencia actual, y la venta aumenta el capital, disminuye el activo, disminuye el producto, y así vamos viendo cómo se van balanceando venta resta. ¿Compartamos esa tabla? Hola. Porque lo que viene a continuación es un ejercicio que van a ir completando entre todos. Bien, vamos a ver. Quiero maximizar esto. Jaime, buenas noches. ¿Estamos bien? Buenas noches, sí. Sí. María del Carmen. Ricardo López. Sí. Bueno, excelente, Ronald. Bueno, es una manera de ver quiénes están activos, ¿verdad? Rosy, ¿estamos bien? Ibis, ¿comprendemos el ejercicio? Sí. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que ustedes completen esta parte de la factura. Ya utilizamos el término validaciones, ya ocupamos lo que es la función buscar V, que se refiere a ver el dato que vamos a buscar, la celda donde vamos a introducir los datos, la matriz donde lo vamos a buscar, la columna donde está, el orden también donde está, para que nos aplique la información. Vamos a ver. Borramos todo. Vaya, ahora comencemos. Me van a dar las instrucciones para completar esta factura que tenemos acá. Primero hay que validar datos, hacer la lista, ¿verdad? En códigos. De tal manera que a través de una lista desplegable, digamos, hacia abajo, pueda yo escoger el código y automáticamente me cambia los demás. Sí, ¿cómo vamos a crear esta? Seleccionamos el seleccionamos la desde B6 a B13, por ejemplo, y nos vamos a validación de datos. Bien, primero nos vamos de la tabla, ¿verdad? Vamos a tablas, correcto. Correcto. Bien, vamos a tomar aquí. Luego. En fórmula está la parte de asignado. Fíjense bien dónde estoy y dónde lo voy a hacer. Díganme ustedes. Estamos bien. Podemos llamar código. ¿Desde aquí lo tengo desde la otra tabla? Vale.
Perdón, perdón. Es, la idea es trasladar toda la información de la tabla anterior a esta, ¿verdad? Correcto. Sí, nos vamos a validación de datos y creamos la lista, Lisa. Entonces, el origen serían los códigos que están en la tabla. Seleccionamos desde A4 a A15. Sí. Arrastramos hacia abajo. Y de ahí, pues. Ya no va a aparecer y me dice. Al final. No, se escucha bien lejos, licenciado. No sé si solo soy yo. Sí, se le escucha bien cortado. Sí, no se escucha bien. Permítanme. Vamos a acercar más la máquina por las dudas. Ahorita. Mucho mejor. Gracias. Bien, gracias. Bien, entonces tenemos esto. Yo voy a hacer lo que ustedes me están diciendo para que en la siguiente clase, si veamos una X función que nos va a quitar ese error, pues la vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Una pregunta, ¿necesitamos llenarlo usando la función indirecto o cómo? Por el momento vamos a trabajar. El tema que estamos trabajando es según esto, miren. Lista de validaciones con función buscar V, ¿verdad? Según la plataforma. Vaya, ahora, permítanme filmar. Vale, nos vamos acá. Entonces, lo primero que hicimos era validar esta celda, ¿verdad? Crear nuestra lista. Luego me decía alguien, la arrastramos hacia abajo. También le decía que si nos daba un error, posteriormente lo vamos a verificar. En este caso, si lo hago de esta manera, observen. ¿Verdad? O igual. Si vemos la referencia, si vemos la validación, tenemos el rango y aquí pues el rango siguiente, ¿verdad? Sí, se nos olvidó aplicar todos los... El primero es seleccionar toda la columna. Sí. Vaya, ahí lo tenemos, ¿verdad? Como son absolutas, no hay ningún problema. Sí, correcto. Sí, era de aplicar a... ¿Qué se me hizo? La tenía... Aplicar cambios a celdas con la misma configuración, eso nos faltó seleccionar. Correcto. ¿Están de acuerdo todos? Aquí se refieren, ¿verdad? Siempre vamos a mantener esto, observen. Ahí estamos. ¿Miren? Excelente. Vaya, ahora nos vamos a la parte de productos. Ahora le usamos buscar V. Igual. Igual buscar V. Buscamos la B6. Y nos vamos a la matriz de tabla. Y vemos. Seleccionamos producto. Sería. ¿Desde dónde vamos a seleccionar? Desde A3 hasta E15. Y le ponemos que queremos la columna 2. Columna 2, luego. Solo que no seleccionó las celdas de la tabla. Ah, como tiene el nombre de tabla. Ah, ok. Entonces, 2. Punto y coma. Falso para que nos dé una coincidencia. Sí, correcto. Falso. Bien, ahí lo tenemos. Y cerramos paréntesis. Vamos a ver aquí. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Porque viene la función, vamos a eliminar todo esto, ¿de acuerdo?
tenemos esta parte de productos. Ahora vamos a los precios. Ahora con el precio, de igual forma, solo cambiaría la posición de columna. Vale, vamos a ver, buscar V me dijo. Vale, luego. Seleccionamos. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Cuál sería? Siempre el código. Bien, ahora. Punto y coma y seleccionamos la matriz de origen. Bien, seleccionamos la matriz. El precio. Ahora, ¿desde dónde a dónde vamos a seleccionar? Sería igual desde A3 a E15. Sí. Y punto y coma, la columna sería 1, 2, 3, 4. La columna 4. Columna 4. Punto y coma, falso. Cerramos paréntesis. Sí. Vaya, vemos el código A006 en nuestra tabla. Proyectores, 400 el precio. A006, proyectores, el precio es 400. Estamos bien, ¿verdad? Ya. Yeah. Luego tenemos la parte de la cantidad. Vamos a ver, quiero escucharlos en esta parte de la cantidad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Función contar, ¿no sería? ¿Quién más? ¿Quién más en cantidad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Es una factura. Acuérdense que estamos trabajando una factura. Si la tabla licenciada tiene la cantidad, podemos llamarla por buscar V también. Aunque okay, la factura es para ingresar la cantidad de proyectores, en ese caso, que se han seleccionado, que se estarían vendiendo. Sí, no en este sería caso, libre. Ahí. Sí, libre. No hay ninguna observación ahí respecto a la tabla que tenemos acá. ¿Ninguna? Oh, correcto, sí. Ah, pues sí, ese valor sería independiente a ningún. Sí. Entonces vamos a hacerle caso que como son 400, ¿verdad? El precio, no se les olvide que cuando ustedes vayan a completar estas tablas hay que configurar lo más mínimo, ¿de acuerdo? Todo. En este caso que son precios, que son 400, ¿qué? Si bien el campo me lo dice, pero hay que configurarlo. Entonces vamos a hacer de caso que son 3. Bien, el importe. Solo sería una fórmula de multiplicar de 6 por E6. Ahí, ¿verdad? Vale, ahí lo tenemos. En este caso, el formato de la columna no es moneda, lo tenemos como contabilidad. Solo vean la diferencia en la cercanía del signo de dólar, ¿verdad? Observen, si seleccionamos moneda, algunos lo que hacen es que justamente seleccionan el símbolo de dólar hacia el país y el dólar nos aparece más cerca, ¿verdad? Y otros, por cuestiones que estéticos dicen, prefieren tomarlo con contabilidad. Contabilidad. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Bien, ahí tenemos nuestra tabla. Yo les hacía una pregunta, pero después se la voy a volver a hacer. Ahora vamos a los totales acá. Licenciado, solo una. Yo usualmente, ¿verdad? Para evitar esos errores que aparecen como numeral NA,
Yo usualmente uso la de error punto sí y lo dejo como al final de la función un guión, por ejemplo, o que quede vacía si no hay data que tenga que buscar. Entonces, así pues nos indique cuando no hay, realmente el código no tiene información, por ejemplo. Así es, ese cuando estábamos en esta parte, justamente, se recuerda que nos comenzaban a aparecer esos datos, ¿verdad? Y les decía, algunos utilizan una fórmula, sin embargo acá, como es una validación, no podemos hacer nada más. Donde no hay fórmulas, sí, ¿verdad? Por ejemplo aquí, no vamos a tener fórmula. E igual lo podemos agregar en fórmula, pero lo que Henry, ¿verdad, Henry? Sí. Está diciendo lo que nos permite es dejarlos en blanco o agregar un guión, simple, indicando que eso queda como un excelente. Ahora veamos el subtotal y después voy a hacerles otra pregunta en cuanto a la cantidad. Aquí, díganme ustedes. ¿Qué va a ir aquí? Hola. En el subtotal sería la suma de los importes. La suma de los importes. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer de caso que estamos acá, ¿verdad? Y vamos a agregar el autosuma. Fíjense bien. El autosuma y lo hacemos así también. 109, quitamos esta parte y aplicamos fórmula. Igual suma, ¿verdad? Seleccionamos este rango y lo cerramos. Vale. Fíjense lo que nos aparece aquí. Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Observaron? Era porque tenemos valores que no aplican, valores que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. Bien, ¿qué más? Ahora, yo les hacía una pregunta con respecto a la columna cantidad. Si ustedes ven esta tabla, ¿qué pasaría si una persona me llegó a comprar, por ejemplo, el código A00A011, un ejemplo. Me compró este código de monitores. Mira, ya tenemos el precio. Y me compró 12 monitores. ¿Verdad? 12 monitores. Y me hizo el cálculo. Mire, bien, nos va a ir en esa venta. 1020, ¿verdad? Pero tenemos algo. Tenemos un problema aquí. ¿Cuál es la existencia? Vemos que la existencia solo es 9. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Para luego, dependiendo de lo que me digan, de hecho lo vamos a tratar más adelante. Pero les estaba tratando yo esta columna porque quiero escucharlos. A ver qué me dicen ustedes aquí, qué podemos hacer. Sería una validación de datos amarrada a la existencia. Validación de datos. ¿Será que yo puedo introducir una fórmula aquí y a la hora de hacer un cálculo me la va a borrar? Se fue. Se nos fue el... No, está bien. Está bien, no. Es que hay que valorar eso, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esos puntos. Porque si validamos, entonces ya no vamos a poder introducir una cantidad. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Se han fijado ustedes que de repente la persona que le está dando mantenimiento a la base de datos o al sistema, de repente le anuncia un cierto color, le anuncia un cierto mensaje indicando que estamos sobre el límite? Estamos sobre el stop requerido, ¿verdad? Es decir, que nos estamos quedando sin existencia y es necesario hacer la compra. ¿De acuerdo? Podríamos agregar un formato condicional en base a la cantidad que tenemos en tu celda. Así es. ¿De qué mencionaba eso?
de hacer un formato condicional. Sí. Vaya, excelente. Lo único que tenemos que hacer aquí, ¿se recuerdan ustedes que en la clase del día de ayer yo manejé un medio formato condicional? ¿Se recuerdan? Que manejábamos un color sobre... Sí. Así es. Entonces, lo que me acaba de decir... ¿Henry fue? No. Alexander, gracias. Lo que acaba de decir Alexander es correcto. No podemos agregar fórmulas acá, ¿verdad? No podemos hacer ninguna validación, pero sí podemos utilizar reglas de validaciones, ¿verdad? Formatos de validaciones, de manera de que, bueno, si estamos manejando que me tire cierto mensaje o que lo ponga en color, dependiendo del dato, entre, hasta, como queramos llamarle, porque el término de formato de validación es bastante amplio. ¿De acuerdo? Hay una serie de reglas de validaciones. Unas que ya las trae Excel predeterminado. Las otras las podemos personalizar, ¿de acuerdo? Los formatos condicionales. Y sí, podemos aplicar los formatos condicionales justamente en esta columna. Podemos aplicar la función sí error, como lo decía Henry, en esta parte, ¿verdad? Y al final ir creando nuestra factura. Ahora, aquí, ¿qué vamos a agregar? Impuestos sobre las ventas. Sí, dígame. Vamos a agregar alguna fórmula allí, o manejamos el, hacemos una pequeña referencia a un dato sobre una columna, o cómo ya. Podemos hacer una referencia absoluta, porque al izquierdo veo que dice tasas de impuestos sobre las ventas, ¿verdad? Ahí podemos poner la tasa. Aquí va. Vamos a hacer de caso a esto, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí, don Albert? Hola. Bien, ¿y aquí qué vamos a agregar? F14 por C15. Ok, ahí lo tenemos. Cambiamos el formato. Ahí lo tenemos. Quiere decir que el 13% de 1020, ¿verdad? Este es, ¿verdad? 132.60. Ahora, de repente, para que fuéramos a dejar esta mercadería, si son compras en línea, pues hay que pagar, ¿verdad? Hay que pagar por algún método. Pero si nos presentamos a la ferretería, decimos de repente, mire, le voy a pagar $100. Cuando lleguen allá a dejarme el producto, le voy a dejar los demás. No, mire, tiene que dejarme por lo menos la mitad, ¿verdad? Por lo menos tiene. Eso salió. Porque se cayó. Ahí viene el link. Ya no vino. Está en silencio. No me apareció ningún error de inestabilidad de la red. Y como acuérdense de que todos somos participantes de esta plataforma, ¿verdad? Ahí está el mensaje. Ya llegamos a tiempo. Entonces, vamos a hacer de caso que esta persona vino y... como una norma, como una política, nos tiene que dar el 50%. Así es de que denos ahí unos $500, ¿verdad? Para que nosotros podamos entregarle este producto. Ahora, la última fórmula que vamos a aplicar, ¿cuál va a ser? Aquí, ¿cuál va a ser la fórmula? Puede ser F14 más F15. Menos F16. Más F15. Menos F16.
como va por orden jerárquica, la operación, valga la redundancia, la operacionalización de operadores en Excel, nos aprendemos más fácil esta fórmula. Bien, ahí lo tenemos. Entonces quiere decir que el total de la factura va a ser eso y nos van a restar. Si podemos agregar otra partecita donde dice observaciones también en la factura y le decimos, vaya, mire, le van a entregar esto. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos la factura que ustedes han terminado con el último detalle de que hay que configurar estas partes y hay que darles un retoque y hay que hacer la configuración sobre los márgenes a la hora de tirarlo al impresor. ¿De acuerdo? Si vamos a utilizar también un papel con copia o fotocopia y si lo vamos a tirar con un matricial o lo tiramos en una inyección, como quieran hoy, es igual, ¿verdad? Generalmente, cuando se trabajaba en esta parte, utilizaban los famosos impresores matriciales, si algunos lo recuerdan, ¿verdad? Y más que todo, también se utilizaban el tipo de papel continuo, ¿de acuerdo? Continuo para que nos quede una copia. Bien, aquí tenemos el ejercicio finalizado por ustedes, ¿de acuerdo? El día de mañana vamos a trabajar el siguiente tema. Algunos ya avanzaron también en la plataforma. ¿Tenemos alguna pregunta antes de cerrar la sesión? Todo fácil. Bueno, yo creo que la mayoría, como ya trabajaron este punto, ya estuvieron repasando. Algunos de ustedes creo que repasan en el transcurso de la tarde, ¿no? U otro, pues esperamos hasta la sesión que tenemos por la noche. ¿No tenemos ninguna pregunta? Ninguna por el momento, licenciado. Oh, claro. Bueno, les agradezco la participación a todos. Yo creo que es mejor así la clase, no solo estar hablando uno, ¿verdad? Que bueno, así es de que vamos a llegar hasta el final. Cuídense, es un gusto. Pasen muy buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.